Hola y bienvenidos fans de Video Games. Hoy todos estamos aquí en Yuppie Psycho, continuando donde lo dejamos. Estamos mal de vida. Hoy creo que de lo que debería hacer, creo que lo que debería hacer. ¿Esta la he visto? El cansar es tu humano. Esta sí, esta sí, esta sí. Esta no sé si la he visto. No me suena haber visto esta, ¿eh? Deberíamos verla. Vale. Bueno, ahora lo iremos a ver. Vale. Creo que lo que tenemos que hacer es ver el. Ay, Dios. Creo que he escuchado una risa por aquí cerca. ¿Sosa? Hay algún papel antiguo aquí. ¡Oh! Ilustración. ¿Cuántas me quedan? No eran tantas, ¿eh? No eran tantas. O sea, tengo bastantes. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. ¿Eran 9? ¿Puede ser? Creo que eran 9. Faltan 2. ¿Está aquí? ¡Ah! ¡Buh! ¿Sosa? ¿Qué haces ahí metida? ¿Ya se ha ido? ¿Hugo? Sí, se acaba de marchar. Es verdad que se fue enfadado. No veas cómo le has hecho enfadar. Eres mi héroe, Pasternak. No, Sosa. No soy un héroe y no quiero serlo. Perdóname, no quería. ¿Estás estresado? Se hace acupuntura. No, bueno, no lo sé. Igual sí que estoy estresado. Es que ya no aguanto más. Quiero marcharme, Sosa. Este lugar es una pesadilla. ¿Por qué la gente no se marcha? ¿Por qué no nos vamos todos? ¿Por qué no podemos? ¿Cómo? Estamos atrapados. El poder de ella es tan grande que sin darte cuenta estás influenciado en el mismo momento que entraste en el edificio. Cuanto más te implicas, más tiempo vas trabajando. Cuanto más usas esos papeles malditos, te va atrapando más y más. ¿Qué me estás diciendo? ¿No hay forma de salir de aquí? ¿Estamos encerrados en esta pesadilla de por vida? Muchos se lanzan desde la azotea, pero hay una solución mucho mejor, la solución definitiva. ¡Matarla! Pero tú eso ya lo sabías, ¿no? ¿A qué te refieres? Mappy me ha dicho que te ha visto buscando ese libro antiguo en los archivos. Bueno, eso... me perdí. Yo te he visto usar esos papeles de ella para fotocopiar tu alma. Has estado merodeando por el edificio desde que llegaste, y ahora lo del veneno. Eres un cazador, Pasternak. ¿Cazador de qué? Entonces, si no eres un cazador, recuérdame otra vez. ¿Cuál era tu trabajo en esta empresa? No es ninguno de estos tres, creo. Es otra cosa distinta. No sé, me suena el binario, pero creo que era numerología o algo así. ¡Qué curioso! Antes me habías dicho que tu trabajo era procesamiento de similitudes numéricas. Eso es. Sí, claro, ese es mi trabajo secundario. Oh, vale, soy un cazador. Bueno, o por lo menos me han contratado para eso. Pero en realidad yo no. Sosa, ¿te encuentras bien? ¡Al fin lo encontré! Me estás dando miedo, no serás tú la... Soy la fan número uno de los cazadores. Cuéntamelo todo, Pasternak. ¿Eres un mago esotérico o un nigromante? No, no, qué va. ¿Te podríamos hacer una entrevista por el videoclub misterio? Oye, espera, espera, no puedes decírselo a nadie. Claro, qué tonta. Lo más importante es trabajar de incógnito. ¿Pero no dejas que sea tu ayudante? ¿Qué? ¡No! Es súper peligroso. Por ahora, basta con que no se lo digas a nadie y llega. Vale. ¡A nadie, nadie! ¡A nadie! ¡Ni a Mappy! Es mi única amiga. Aún no hemos visto a Mappy, ¿verdad? Bueno, puedes decírselo a Mappy, pero solo a ella y a nadie más. Gracias, Pasternak. Ya puedes estar tranquilo, nadie nos dirige la palabra. Cazador de brujas. ¿Qué sabes de los cazadores de brujas? Son algo así como una leyenda en la empresa. Hace algo de hace muchos años. Esta compañía fue creada por la familia Sintra, que vivía en este mismo edificio. Ellos querían acabar con ella, por eso pusieron en marcha un plan para contratar a los mejores expertos esotéricos del mundo. ¿Y ninguno de esos profesionales pudo acabar con ella? Es obvio que no, Pasternak. Porque aunque estuvieron muy cerca, se dice que hubo tres de ellos que casi lo consiguen. Enazari, Amoeta y R. Corvo. ¿Entonces qué ocurrió? Es un misterio. Los tres desaparecieron. Echan un vistazo a esto, Sosa. ¡Ah, R. Corvo! No puede ser. ¿De dónde la has conseguido? La tenía un cadáver en el segundo piso. Hace años los cazadores recibían estas tarjetas metálicas especiales. Pasternak, esta es la tarjeta ID de R. Corvo. ¿Ese era importante? ¡Claro! De los que más. Era un Bur, un Bokor, un maestro vudú, experto en magia negra. ¡Qué nervios! ¿No vas a probarla? ¿Probarla? ¡Claro! Estoy segura que estas tarjetas ID funcionan con los ordenadores antiguos. ¿Como ese que uso yo? ¡Exacto! Oye, ¿le tienes miedo a Hugo? Perdona, no quería ser tan directo. ¿Te ha mandado a preguntármelo? ¿Está escondido escuchando? ¿Qué? No, vamos, no creo. ¿Suele hacer ese tipo de cosas? Y mucho peores, Pasternak. Todo el mundo le tiene miedo a Hugo. Lleva en la compañía un montón de años y ha ido ascendiendo desde los pisos más bajos. Tiene contactos en todas las plantas y se mueve por la empresa con total libertad. ¿No has visto aún ningún sapo saltando por ahí? Lo he visto. ¿A qué viene ese disfraz?
Super Sapo es su alter ego. Joder. Se piensa que es una especie de superhéroe de la empresa, pero solo es una excusa para hacer lo que le viene en gana sin dar explicaciones. Es muy inteligente, Pasternak. Siempre se cubre las espaldas en público, como ese compañero gracioso y algo travieso que gasta bromillas a los novatos. Pero cuando se disfraza, es totalmente impune. Tras esa máscara puede hacer todo lo que se me pase por la cabeza. Y créeme, no ayudaré en pasar sobre quien sea para conseguir lo que se propone. ¿Pero qué es lo que quiere? Yo creo que quiere ser el próximo jefe de la compañía. Por favor, Pasternak, si se entere de que he hablado contigo. Tranquila, no me fío una pizca de él, no le contaré nada. Vale. Hasta luego, Sosa. Voy a mirar aquí un momento. No sé por qué. Ahí sé algo, pero no parece haber nada. Vale, entonces hay que utilizar la tarjeta. ¿Me queda para hacer café? Sí. Cafelito. Me voy a curar porque estoy jodidillo. ¿Otro? Me entra otro. Perfecto. Claro, entonces lo que tengo que hacer es usar la tarjeta. En plan así. Vemos qué ocurre si en vez de utilizar mi ID uso esta otra. ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? A ver, con esto se sale. Ah, con esto entra el mío. ¡Oh! ¿Se entra? Debería ir a la de Corvo, ¿no? Voy a la de Corvo, a ver. Y luego buscamos a la mía. Dios. Te rastes la bot, la tare, mi oficina en cuanto a el R. Uy, Dios. Hostia, hasta este puto miedo, tío. Pero, ¿qué mierda? ¡Qué susto! ¿Viene a por mí? ¿Hay alguna salida a este laberinto? Bien. Veros su trabajo aquí sea próspero, adecuado, Sintra Corp, señor Corvo. Espero su productivo y duradero. Lo típico. El mismo email que recibí yo, ¿eh? Son sus emails. Pero todo esto está como hundido. Es como su misma sala, ¿no? Será su misma idea. Me voy a quedar sin baterías, pero tío, yo qué sé. Está envenenado este sitio, pero... Terraste... Vale, este lo hemos visto. El sonido es la Sintra corrupta, pero eso me mata. Probablemente sí. ¡Eh! ¡Eh! Esa carta se mueve. Hay que ir a por ella. ¡Ah! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¡Mierda! Era niña, ¿eh? ¡Eh! En la tumba de la niña. ¡Mierda! Era Sintra, ¿eh? O sea, perdón. Sí, era la niña. Pero no en corrupto. Estaba como transparente y ya está. No, no era, o sea, no era Sintra, no era robot. ¡Ay, Dios! ¡Qué putísimo miedo esto, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, no me hace nada. Por favor. Hay que interceptarla. Parece. Bueno, puedo seguir el sonido. Ahí. Te pillo. Ven aquí. No. Ah, ven aquí. Ah. Te pillo. No. Se desaparece. Es que no hay más, ¿eh? Ven aquí. Pero... ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Eh! No hace nada, ¿eh? A lo mejor simplemente está corrupto. A ver, solo sabemos lo de... En la tumba de la niña. Me parece poco. Habrá algo más, ¿no? Es que está también la niña en modo normal, pero no sé dónde está. Se la hemos visto por aquí. ¡Eh! Ven aquí. Corre mucho. No llego.
Esta es la carta. No hay nada, ¿no? O sea, no hay una salida. ¿Me gasta las pilas esto? Probablemente sí. ¿Verdad? Sí, 39. Me gasta las pilas. Que es imposible pillarlo, ¿eh? La niña fantasma no la hemos vuelto a ver. Me ha quedado sin pilas, pero yo qué sé. Habrá que interceptarla. A lo mejor le toca dar el botón de acción en cuanto la pase encima. Ah, esta es la misma carta, ¿verdad? ¡Ha desaparecido! La carta, esa carta desaparece cuando no la miras. A lo mejor el Sintra es igual. Desaparece cuando no la iluminas. ¡Eh! Te ilumino, te lo... Ah, se ha ido. Se desaparece cuando no la iluminas. Campana, campana, campana. 1-0-1-7. Ah, espera, espera, espera. ¿El ascensor? Campana, campana, campana. 1-0-1-7. Espera, esto quiero verlo. Campana, campana, campana. 1-0-1-7. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, ascensor, ¿verdad? Para ir al piso 6, a lo mejor. Hugo había ido al 4. Campana. 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 1. ¿What? ¿La he jodido? 1. 0. 1. 7. No. Me ha llevado al 7. Campana. 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 Es que la tercera campana se bloquea. Campana. Campana. 1 0 1 7. Mierda. Es que me ha mandado, me ha dicho dos mensajes, pero el primero me lo he saltado. Oye, no me puedo ir de la empresa. Puedo seguir cuando quiera, no me lo impide. Si termino este día contigo bastante crédito, no me vendría nada mal. Hay como típico de algo, el ángel destructor, ¿no? Algo te impide salir, pero no es nada real. Solo eres tú mismo no queriendo salir. Sí. Mejor es otra cosa lo de campana. Es que ha dicho campana, campana, campana. 1-0-1-7. No hay nadie aquí ya, ¿no? Parece unos fideos. Mira, tenía fideos. Queso sin nombre. Mira, parece un sándwich. Solo uno, porque solo tengo dos panes. Sándwich de queso. Habrá que ir a ver a la Sintra de verdad. No estaba. O sea, no estaba, pero a lo mejor está por ahí. Lo vuelvo a intentar, es que no sé. 2, 3, 4, 5. 1. 0. 1. 7. A lo mejor solo te deja una vez a la campana. Pues si bloqueas la campana, se bloquea y ya está. Espera.
1, 0, 1, 7. Claro, cuando estaba bloqueado. ¿No? A ver, campana. 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 1, 0, 1, 7. Corvo. Piso 6. No hay un piso, ¿eh? ¿Qué techo más bajo? ¿En qué planta estoy? Cazador. Puta mierda. ¡Ah! ¿En serio? Soy idiota. Es que me creo que las minas explotan y desaparecen. ¿Me quedan lápices? 4. ¿En serio? De verdad. Sí, es un normal, ¿eh? Un papel antiguo aquí. ¡Eh! Toma. Maleta. Tiene créditos. Te voy a comprar más refrescos. Oficina de R. Corvo. ¿En serio? ¿En serio esta es la oficina de Corvo? Una llave. La llave del mausoleo. Sé que te sueles guiar por la intuición, pero en estos momentos tan críticos yo no confiaría en nadie más que en ti mismo. Recuerda lo que te dijo sobre tus familiares. Firmado EN. Grandes noticias las que me cuentas, querido amigo. Ahora que conocemos el lugar donde se esconde, tenemos nuestro poder. Solo cuestión de tiempo y logramos romper el sello de entrada secreta. Firmado AM. Llave dorada. Tengo inscripción. Cementerio familiar. ¿Me va a perseguir algo? Ah, ese es el piso secreto del que hablaban. Vale. Podemos ir, de hecho. Entonces, ¿no? A la tumba. ¿Aquí había algo? ¿Cuántas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 9 seguro. Espera un momento. No funciona, hay todas baterías. ¡Ojo! No tenía baterías al principio. Vale, espera. ¿Se va a romper? No me gusta esto, ¿eh? ¿Te puedo soltar una hostia o algo? ¿Con algo? No, es que no. Podría sentarme, pero mejor no lo hago. Hay cámaras por todas partes. Y haciendo así. Que parece que hay que dejarlo en el modo fantasía. Claro, en el modo fantasía no. No hace más que dar miedo. Si es un papel de bruja, por ejemplo. No sé, lo voy a dejar en el modo fantasía. Ya que he gastado las dos baterías para algo. Ah, espera. Yo a lo mejor. ¿El 9?
Que viene el 9. Ah, estaba esto. Expedición a la sangre del diablo. Nuestro invitado solo tienta aquel con quien ya cuenta. No sé. Espera, un momento. Es que... Ah, espera, había visto una cosa. A ver. Espera. Es que había visto una cosa, pero una ilustración de internet. Que es a... Ah, aquí, a Pasternak mostrando esto. Señor Diablo. Porque esto lo había visto. Refleja en espejo, a su vuelta de serpiente parece una S. Parece un 2. Y entonces, ahora eres el diablo. Entonces, claro, a lo mejor ahora, como soy el diablo, puedo ir a la exposición de la... de la sangre del diablo, ¿no? Ah, solo tienta aquel con que ya cuenta. Vale, pensé que ya era el diablo, yo que sé. ¿Puedo usar el papel de bruja ahora? No me sirve. ¿Esto? No me han dado ningún objeto nuevo ni nada, ¿no? Entonces, ¿me ha servido de algo lo de ser el diablo? Ahora. Sí, tiene que ser una frase o algo. No, no creo que haya nada de esto que me valga. ¿Y si voy al baño sigo siendo el diablo? A ver. ¿O hay que sacarle una foto o algo? ¿Utilizar otro papel de bruja? A lo mejor si utilizo otro papel de bruja se me queda plasmado. ¡Eh! Ah, no, va, tarjeta de videoclub misterio. Qué susto. Tengo sangre en el pecho. Claro, no, no sé esto. Qué mal rollo esto, ¿eh? O sea, yo ahora mismo, Pasternak, no sé tú, pero yo estaría bastante acojonado, ¿eh? Cuando he usado esto no he hecho nada. Ah, espera, ponía un 2. ¿Piso 2? La serpiente ponía un 2. Piso 2, ¿qué hay en el piso 2? Piso 2 es el... No, no es el comedor, que es el piso 2. Piso 2 es la... ¡Ayuda, por favor! ¡Estáis todos locos! ¿Estás aquí pidiendo ayuda? ¿Quién, yo? Pero por favor, hombre, por favor. ¿Por qué no te vas por ahí a buscar en la basura? Estoy intentando concentrarme en mi trabajo. ¿Trabajo? ¿Pero qué haces aquí exactamente? No es de tu incumbencia. Os movéis todos lados sin parar, pero no entiendo para qué sirve. Pues claro que no lo entiendes con tu cerebro subdesarrollado a causa del hambre. En cualquier caso, ¿qué más da? He tenido que dejar alguna confusión. Es obvio que este no es mi lugar. Muy pronto estaré en los pisos más altos de este edificio, más alto que nadie. ¿Tú sabes de qué familia pertenezco? A la familia Chapman, ¿no? ¿Cómo han podido arrastrar mi apellido por el fango de esa manera? ¡Maldita sea! Si me viera mi padre ahora. Si no quieres estar aquí, ¿por qué no cambias de piso? ¿Cambiar de piso? ¡Qué idea más rompedora! Pero, ¿cómo podría hacerlo? El ascensor está ahí al lado. ¿Te crees que soy gilipollas? Ya sé que el maldito ascensor está ahí al lado. ¿Te piensas que no lo veo? No me dejan ir, ¿me entiendes, apalurdo? Si pudiera estaría aquí con esta chusma moviéndome de un lado para otro como pollo sin cabeza. La única forma de salir de aquí es con ese juego estúpido. ¿Qué juego? Es alguna especie de prueba absurda. Si consigues ganar, automáticamente suben de nivel tu identificación y puedes ascender a un puesto en el siguiente piso. ¿Y aún no lo has intentado? ¿Yo? Sí, bueno, yo, es que no estoy seguro de las reglas. Ya sabes lo que dicen, un hombre de negocios nunca participa en un juego sin conocer las normas. El arte de la guerra, Sun Tzu. Bueno, pues suerte con el juego, nos vemos. ¡Espera! Verás, se me acaba de ocurrir una idea brillante. Tú podrías participar por mí, Pasternak. Veo que ya recuerdas mi nombre. Venga, hombre, no seas así. Estoy seguro que en los suburbios de donde vienes están acostumbrados a jugar ese tipo de juegos de pobres. ¿Qué me dices? ¿Me ayudarás? ¡Oto! Participar en ti en el juego, pero solo si me das 1000 créditos. Veo que empiezas a hablar como un hombre de negocios. No suelo hacer tratos con animales de granja, pero supongo que tú tienes que remangarse de vez en cuando, ¿no? Trato hecho. Pero eso te pagaré cuando hayas pasado el juego. ¿Y qué tengo que hacer?
Pulsa este botón al lado de la puerta. Cuando te pregunten quién eres, tienes que decir mi nombre. Así entrarás en la sala del juego. Toma, llévate mi ID por si te ponen problemas. Chapman. Soy el señor Chapman. De acuerdo, pase por favor, señor Chapman. Podría haber dicho mi nombre. Oh, oh. Bienvenido, señor Chapman. La prueba comenzará de inmediato. Espera un segundo, ¿cuáles son las reglas? ¿Qué supongo que tengo que hacer? Este es un sistema autónomo. Solo él mismo sabe cuando ha superado o no la prueba. 3, 2, 1, adelante. Barritas luminosas. ¡Ajá! Ya, ya. Hay que meterlos todos. ¿Qué ha pasado? Han entrado. Oh, oh. Vale. No ha superado la prueba de acceso. Invitado a probar de nuevo cuando esté mejor preparado. Las cajas que... Vale. Hay cajas con corazones. Vale. No puedo fallar tres veces. Vale, vale, vale. Solo puedo pillar corazones. Ah, no te puedo trabajar en esta planta, vale. Vale, solo gente con corazones. Es que tampoco puedo salir, ¿eh? Oh, ¿por qué? Es por tocarles. Tocarle cuenta. Pues yo no le he dado nada, ¿eh? Claro, pero todos estos... ¡Ah! Ahí había. Mierda, vale, vale, vale. Ya lo pillo. Solo son los que cruzan. Los que sonríen son atrezo, ¿no? Mierda. ¿Qué si seas a uno sin querer? ¡Eh! ¡Desgraciado! ¡Eh! ¡Mierda! Vale, vale, vale. No, o sea, está complicado. A ver, a ver, a ver. Debería dejar una de estas. Y así siempre tengo algo visto. Vale. O sea, tienen que sonreír. Tienen que sonreír y entrar. O sea, es la combinación de ambas. Mira, ese por ejemplo tiene el corazón pero no entra. ¡Eh! Este entra. Veo uno aquí a la izquierda que tiene el corazón pero no entra. ¿Por qué no entra? ¿Qué le hacen qué les hace entrar? ¡Mierda! Oye. Ah. Muchos serios, tío. Nah, toma. No, esto es serio. Solo son los que entran al círculo, entonces. Serio, serio, serio. ¡Feliz! Toma. ¿Lo he conseguido? Los felices y con corazón y ya está. ¡Ah! Iniciado prueba número 2. Mierda. ¿Por qué me habéis puesto esto en la cabeza? 3, 2, 1. Adelante. Mal rollito. Parece fácil al menos. Los papeles son mal, ¿verdad? Rollo serpiente. ¡Oh! Vale. Cada vez va más rápido, ¿eh?
Mierda. Oh, joder. Oh, cuidado. ¿Cómo ya? Oh, oh. ¿Una playa? Iniciando prueba número 3. Si fallo, tengo que repetirlas todas. Wait, espera, ¿qué? ¿Hay que evitarlo? ¿Te puedes pedirlo todo? Esto no me da ítems, ¿no? Ni nada. O sea, lo de coger cosas chulas. No. ¿Te puedes pedirlo todo? ¿Qué dices? Que no sea todo, ¿eh? Menos mal, vale. Vale. Vamos a soltar barritas luminosas. Un huevo. Vale, hay que impedir que pasen. ¡Me cago en la leche! ¡Se vuelve a convertir en un hombre de negocios! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Pero loco, que es rapidísimo! ¡Madre de Dios! Rapidísimo, ¿eh? La idea es que si coloco suficiente de estas, no necesitaré iluminarme. ¡Hostia, para allá, hombre! Se enfadan, se vuelven hombres de negocios. No. No. Dios. Vale, solo por, es por tiempo. O sea, a partir de cierto tiempo simplemente se vuelven hombres de negocios. Espera, no vayas a irme ninguno por los lados. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Ves? Uf, no. Qué horrible mensaje me están dando este juego, en este juego. ¡Ay, Dios! Oye, 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 qué burrada. Qué burrada, chaval. Pero, ¿y pero tanta gente? Hombre. Madre del amor hermoso. Madre mía, tú. Me he quedado sin baterías, ¿eh? Que estoy sin casi. ¿Puedo echarles hacia el lado? Importa. O sea, sirve de algo. También puede ser una opción, ¿eh? Echarles hacia el lado. Hmm.
Dios, es que madre mía. Por suerte no hace falta retrasarles mucho. Pero madre mía, ¿eh? Cuando han venido cuatro a la vez. ¡Que no me hagas quiebros! Aún no han venido los cuatro, aún pueden venir más. Seguidos. ¡Ah! Vale, empujones cortos, ¿eh? Empujones cortos, empujones cortos. Empujones cortos sirven. ¡Chapa ya! ¡Quita desgracia! ¡Pero por el amor de Dios! Es que mira eso, ¿eh? No entiendo a esos dos, ¿eh? ¡Dios! Menos mal, lo he bloqueado. Ascenso. Es un hombre a superar el poder de ascenso. No, bueno, para mí eso está un trabajador de tercer piso. Tramposo, tramposo, tramposo. ¡Callaos ya, envidiosos de mierda! Me despido, amigos míos. Voy al tercer piso. No puede ser peor que esto. ¡Eh! ¡Me debes dinero! Toma, muerto de hambre. Esto es calderilla para mí. Recógela del suelo. ¿Pero desgraciado? ¿Qué se la...? ¡A 200 créditos! Ah, no puedo. Vale, ha ido al piso 3. Podemos ir a verle. Este hemos hecho. ¡Ah! Fíjate, un panecico. ¿Qué había aquí? Ah, esto es esto. No me queda nada más por mirar aquí abajo, ¿verdad? Ya lo vimos todo. Está el cadáver y queda un explosivo. Vale, voy a gastar un papel de bruja porque acabo de hacer mil cosas. Residencias. Y aquí no había nada, ¿verdad? Estaba esto para... ¡Eh! No, esto ya hemos visto. A ver, tenemos la llave. O sea, podemos ir a donde la bruja. Yo entiendo que es donde hay que ir ahora. ¡Ay! Coño, estoy idiota. Digo, no, no veo nada. Este ya está visto. Este va bien entero. Ni ninguno de estos que sea distinto, ¿no? Son todos como iguales. Piso 3. ¿Qué hay en el piso 3? Era la colmena. No, no era la... Oh, aquí. ¡Ya! ¡Ya vale! ¡No aguanto este lugar! Claro, pero me ha dejado la puerta abierta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué me has ascendido a un piso de mierda? Eso ha pasado. No pienso quedarme aquí. Me asciendes al cuarto piso o me largo de esta empresa ahora mismo. Haz lo que quieras. Yo no puedo ascender de más. ¡Me lo debes! Yo no te debo nada. En todo caso, sería al contrario. ¡Pues vete a la mierda! ¿Dónde ha ido ahora? Uno. ¿Se va? A la cafetera. A ver, vamos a seguirle. Ahora iremos a vigilancia. ¿Te vas a quedar aquí ya para siempre? ¿Muerto del asco? Puede ser, ¿eh? Que se quede aquí ya. ¿Qué te pasa en el piso 3? No te importa. ¿Ya me has ascendido al cuarto piso? ¿Qué muro tienes? ¿Por qué tengo que ayudarte a ascender otra vez? ¿Cómo que por qué? ¿Te suena de algo la palabra amistad? ¡Pero si no somos amigos! Perdona por decirte eso, es que... No me vuelvas a dirigir la palabra. Has herido mis sentimientos. A no ser que consigas que me ascienda al cuarto piso. Hay que hacer que la ascienda al cuarto. Puto de gracia. Puedo hacerme un sándwich, ¿verdad? Tú rico. ¿Cómo me lo comía yo un sándwich de queso ahora, eh? Acabo de comer, pero uff. ¿Cómo me lo comía? Te pecho y espalda. Hoy me cenaré uno. Hoy que puedo. Estamos en el tercero. Vale, porque me ha dejado la puerta abierta. Ahí está el de IT, que me da un poco de igual, pero ahora esa puerta está abierta. Y antes no estaba. Así que veamos qué hay aquí. Voy a guardar. Es que me da mucho miedo. Es que si hay algo que me mate...
Mierda para mí, ¿eh? Es que me da mucho miedo. Voy a guardar. ¿Vas a ir el demonio? ¡Uy! Digo, a lo mejor si sale el demonio, puedo enseñarle. Es que tiene que ser una frase o algo así que me tenga que decir. Para lo de la sangre del diablo, tiene que ser una frase. Vale, piso 3, a ver. Esto es secundario porque lo estamos encontrando, pero no tiene que ver con la llave y la entrada principal. No a priori, pero como al final todo parece la misma. Ay, ay, ay. Ha venido a visitar. No es un empleado muy especial. ¿Podrías parar de hacer ruido unos minutos? Por favor, silencio. Café en polvo. Esto me lleva al piso 5. En la ausencia del jefe de seguridad me ocuparé de su cargo temporalmente. Tras los últimos incidentes, creo que nuestro trabajo en la compañía es más valioso que nunca. Vale, lo mismo. Agüita. ¿Qué hay ahí? He visto algo. ¿Qué? No, no, no. ¿Por qué nunca me escuchas? Te digo que está lleno de pobres malolientes. Esto parece un zoo. Me han mandado al segundo, papá. Al maldito segundo piso. De vergüenza debería darles. ¿Ahora? Pues saliendo por la puerta, me largo de... ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? No, me largo de aquí. ¡Joder, no! ¡Te digo que no, no, no y no! Papá, perdóname, papi. Por fin, papi, por fin. De verdad que no quiero estar más aquí. Te prometo que cuando... ¿Papi? ¡Mierda! Oh, ya no está. ¿No hay más cámaras? No, solo nos saca. ¡Ah! Vale, hace daño. Que no estoy aquí, puta. Quiero ir por ahí. Pero es un callejón sin salida, ¿verdad? Se va él. O sea, no parece que yo pueda ir por ahí. ¡Ay, Dios! ¿Hola? Hay algo tirado a su lado. Tarjeta de seguridad. No veo nada de utilidad ahí. Claro, pues si acaso no le ayudes. A ver... Espera, será esto. Esto. O sea, te dejé de ver personal de seguridad de la empresa. ¿Y aquí? No, esto activa este, ya está. Nada de utilidad, es que me hace mucha gracia. Vale, habrá que pasarle a él. Lo tendrá detrás. No me va a dar tiempo, ¿verdad? ¡Ah! Es que, tío.
Claro. Es que no me da tiempo. ¿Cuánta vida quita? Quitan un huevo todos, tío. Todo quita muchísimo daño. Claro, pero es que el tío... O sea, apenas da una vueltecica. Luego se sube. Pues hay que seguirle ahora. ¡Mierda! Pero, tío... Vale, ¿cuándo ha sido la última vez que he hecho esto? Después de lo suyo, ¿verdad? Es decir, puedo ir a... Tengo el sándwich de queso. O sea, puedo ir directamente al piso 3, creo. No he hecho nada más, ¿verdad? Ah, espera, he ido a hablar con él, creo. Sí, pues acaso vamos a agotar diálogos. No vaya a ser esto un Souls. Cuarenta y seis minutos llevo. ¿Tú quieres algo más? Nada, está enfadado. Vamos a intentar ascenderle al siguiente piso, tío. ¡Eh, mi amigo! Que es lo que hace ruido, claro, es que eso no sabemos. Es el tío de la... Vale, lo mismo. Vamos a ver, esto. Bla, 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 bla. Papi, papi, papuchi, papi querido. Oh, te colgo. Bien, bien fuerte el sonido del botón, ¿eh? Está enfadado. Vale, ojo, cuidado. Poco a poco. ¡Ah! Tienes que ir detrás de él, no puedes pasarle. Vale, que necesito la tarjeta de seguridad. Que se vaya, que se vaya. Qué buen dato te aventaste. Se hacen las cámaras por piso, vale. También tendríamos que revisarlas todas. No me puedo liberar ni nada. ¡Ah! Pues sí. ¡Ah! Fíjate. Bueno, ahora está libre. Ha estado bien. Pregunta. Me va a ver, ¿no? Si me quedo aquí. En la oscuridad. Claro que me ve. Ay. Espera, no me mata. Para tanqueárselo va a ser una mierda. ¿En serio? ¿Que son hermanos ahora o qué? ¿Pareja? Oh, oh. Vete de aquí, hijo de puta. Ajá. Tarjeta de seguridad. Pues acaso yo los mato, ¿eh? Lo están pasando mal.
Venga, dos, si estás listo. ¿Está listo? Tranqui, tronco, arreglar uno de estos cacharros lleva su tiempo. ¿A qué viene tanta prisa? No es de tu incumbencia, ¿vale? Arréglalo cuanto antes. Están ahí a la suya, ¿no? Musicote que tiene el dosi, ¿eh? Mm. ¡Oh! Tras la fecha de seguridad veo en la obligación de conectarme personalmente a todas las cámaras del edificio. Esta situación es excepcional y limitada en el tiempo. ¡Tiki! Os pido que uséis de nuevo cableado a alta velocidad para facilitar las conexiones. Refresco. Vamos para allá. Toner. Y guardamos. Y así si muero lo tengo que repetir. ¡Ah! Qué miedo, tío. Sácate de ahí, hombre. Es que están la señora y el... Claro, eso me deja, me sigue empujando al chaval en esta dirección. ¿Qué pasó? Es que se oye la de recursos humanos. Se la oye por ahí abajo. ¡Ah! ¡Pero loco! No me lo puedo creer. Mátame. Me he quedado ni un segundito, ¿eh? A tu casa. ¿Y sabéis lo que le dije? Le dije que te den. No pienso hacerlo. No es mi trabajo. Tendríais que haber visto su cara. Desde que ha empezado a fumar, todos son beneficios. Siento que tengo mucha más personalidad y autoestima. Está por las nubes. Y lo mejor de todo es el descansillo del pidillo. Mis compañeros no soportan el olor, así que tengo que venir aquí a fumar. Gracias a esta nueva adicción, puedo escaquearme siempre que quiera. Es casi como ser un enfermo, pero estando sano. ¿No creéis que soy genial? Eres un cretino, que no para de hablar de sí mismo. Bueno. Chocolatina. Nada de utilidad. Baterías. Pillar todas las tarjetas de seguridad. ¿Cuántas tengo? Se acumulan, ¿no? Sí, tres. ¡Eh! ¿A cuál se va? ¡Mierda! No sé a cuál se va. ¡Eh! Un, dos, tres, cuatro. Está en el cuarto. Vamos, ¿eh? Vamos a por el diablo. Está en el cuarto el diablo. Es que están de color. Espera. He recibido una orden para sustituir todos los monitores de seguridad. El nuevo formato será 16 novenos. Lo panorámico y moderno. Lo odio, tic-tac. 4-3. Dos tapices. Ah, pensaba que iba a pasar algo. Veo que no pasa nada. Me he asustado. Cinta VHS virgen. Está vacía. Puedo grabar lo que quiera con ella. Vamos a... Vamos al piso 4, ¿eh? Vamos a por el diablo. ¡Ah! Eso lo puedo empujar. Ese archivador puedo empujarlo. ¿Cuántos hay? ¿Solo hay uno? Creo que solo hay uno. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Mira tu puta casa, hombre!
Vaya, nada. ¡Ah! ¡Pero tío! Oye, de verdad, ¿cómo salgo? Que me va a matar. Me quita más de la mitad de la vida. Pero tío. O sea, ¿cómo pasó? Es que no puedo pasar. Me va a matar. ¿Qué me va a matar? Tío, no sé. Vale, ok. Matar. ¿Cómo salgo? A ver. Vamos a hacer el otro lado. Toda la parte baja. Fíjate. Odio el sigilo. Vale, este solo tiene un patrón exacto, siempre el mismo. Y hay un sitio ahí. Hay un sitio que nunca ilumina a priori. ¿Verdad? A priori este sitio es seguro. Y cuando pase por arriba puedo pasarle por debajo. Espero que pase algo, pero creo que no. Las brechas de seguridad son constantes. 58 semanas de conexión completa en Takataka al sistema. Sálvame, desconéctame, Tikitaka. Ella me observa. ¡Oh! Que no dice. Piso 1, ¿verdad? Esto me va a bajar al piso 1. Vale, es una salida esto, ¿eh? ¡Oh! Espera. Una vez veamos al diablo, quiero ver al diablo e ir al piso 4. ¿Y dónde está la de recursos humanos? No está. Me ha oído, ¿verdad? A cerrarme la puerta a mí mismo. Como es un normal. No. No. Es un puto laberinto esto, ¿eh? Vale, es que hay nada. Todavía. Aquí está el tóner. ¿Dónde estaba el diablo? No, está el fumar, bla, bla, bla. Una cosa, espérate. No me habían dado en su momento... Alguien me había dado unas pastillas.
Que pensé... No, no hay alguien unas pastillas para dormir o algo así. Aquí está el diablo. Y se va al piso 4. Espera, ¿el piso 4 no es este? No, el piso 4 es donde quiere ascender. Este es el 3. Piso 4. Es que tengo que ir al piso 4. O sea, quiero ir al piso 4. Porque si no, ¿qué hago? Seguir subiendo. ¡Espera! Mierda. Ah, vale. Pues no me quedan, me queda solo esa, ¿eh? Que se ha huido. Pensé que ese de ahí era un hijo de puta. ¿Dónde ha ido la tiquitaca? Vas a ver. Espera, espera, faltaba la VHS vacía. Llevas una hora, debería guardar y dejarlo ya. Me apetece mucho jugar, tío. No me cuántos papeles de bruja me quedan. 4. A ver, espera. Precio de PS5 y todos los monitores de seguridad, nuevo formato. Lo odio. Lo que quiero guardar para mí. Esto no tenía nada. Piso 4. No, piso 4 no es la biblioteca. Piso 4. ¿Qué piso es el 4, tío? Debería guardar, ¿eh? Y dejar de jugar. Quiero ganar otro episodio, pero... Es que la otra se habrá metido por ahí abajo, a saber dónde. Vale, vamos a guardar, vamos a dejar aquí este episodio y voy a seguir jugando. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiósito.